Muy buenas chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video. Perdonen por toda la demora que he tenido estos últimos días, la verdad, por no subir vídeo, perdonen, perdonen. Y bueno, voy a borrar esto porque no me importa en este video. Bueno chicos, así sencillamente les voy a explicar de qué se trata el video. Como verán en el título, hoy vamos a aprender cómo descargar videos de YouTube. Sé que muchos youtubers lo hicieron, pero bueno, hay una nueva página que creo que no está. Bueno, si está, me equivoco, pero creo que no está. Y empiezo con este fondito porque no tenía otra forma. Pero bueno, como ven, ya somos 19 suscriptores. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito estos últimos días sin que yo me diera cuenta. Y bueno, en estos momentos estoy un poquito más cómodo ya que me cambié de lugar para la computadora, pero igualmente ustedes no están viendo ya que no tengo la cámara encendida y no me gustaría en estos momentos enseñar la cara. Posiblemente otros ya vieron mi cara, pero eliminé el video porque había un video en el canal que ya mostraba mi cara, pero ya lo eliminé por las dudas. Así que vamos a empezar el canal sin que me muestre la cara. Como ven, acá estoy en otro fondo mostrando mis videos, pero bueno, eso no nos importa en estos momentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Hoy vamos a enseñarles a todos ustedes y hoy me van a prestar atención porque necesito que me escuchen bien, ¿vale? Lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo descargar, o sea, descargar, mejor dicho, videos de YouTube. Bueno, lo primero que van a hacer es ir a la descripción de este video, ya que voy a tener un link. Van a tener un link de esta página que se llama YouTube in mp4.com. Si quieren ustedes mismos pueden ir a la barra de búsqueda y poner YouTube in mp4.com. Se les va a aparecer posiblemente. Vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacerlo nosotros porque después yo soy el inútil. Lo único que tenemos que hacer acá es ir a la barra de búsqueda nomás y poner YouTube in mp4, ¿ok? Vamos a ir en. ¿Para qué? ¿Qué cosa este me está tapando? Vamos a borrar todo. YouTube in MP4. Se nos va a saltar eso. Y vamos a ir a. Ya pusimos acá, como ven, YouTube in MP4. Lo pusimos acá. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir a la página que le voy a dejar en la dirección. Que va a ser esta misma página. Entramos y se nos va a aparecer lo mismo que antes. Ahora vamos a ir a esa página. Esperen un momento que eso no es la página. Ah, aquí está la página. Esta es la página de YouTube in MP4. Aquí va a aparecer una barrita que nos va a aparecer Enter your YouTube link. Here. ¿Qué significa que pongamos el link de descarga, o sea, el link de un video de YouTube? Por ejemplo, vamos acá y vamos a la página inicial de YouTube. Ponemos, no sé, cualquier video, cualquier video, cualquier video, cualquier video. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cualquiera, cualquiera. Este mismo. Vamos a poner este. No quiero hacer mucho copiar, pero bueno. Ponemos acá el mundial por las dudas. Y bueno. Como ven, acá es un video, ¿no? Acá un video normalito. Ahí una parte del video, pero no sí importa eso. No voy a mostrar eso porque después me dicen que estoy copiando muchos nombres. Bueno, aquí, bueno, arriba, acá arriba tendrán el nombre, o sea, el link de el video de YouTube. O sea, esto es lo que vamos a tener que copiar del video. Ponemos ahí clic derecho y ponemos copiar. Vamos de nuevo a esto. Vamos a bajar un poquito esto. Obviamente tenemos aquí el link, ¿vale? O sea, perdón, que tengo el acento todavía castellano nuevamente. Tenemos acá el link, ¿no? ¿Ok? Tenemos acá el link de la página y acá tenemos el link del video. Lo que vamos a tener que hacer es ir acá donde dice Enter YouTube Link Hero. Y lo que vamos a tener que poner es pegar, o sea, acá tenemos el link del video de YouTube. Lo que vamos a tener que hacer después de que pegamos el video, tendremos que poner en download MP4. Se nos va a aparecer una otra página más. Ok, acá tenemos todo el video y acá tenemos todo, ¿ok? Bajamos para abajo y esperen un momento que voy a cambiar el lugar para grabar muy bien acá. Y vamos a tener. Esperen un momento. Ahí.
Vamos a tener acá varios, como ven acá está el nombre, si te ríes pierdes y nos tiramos huevos, del video de Stratus. Acá tenemos el video original y acá tenemos el video ya preparado, ya convertido, ¿ok? Acá tenemos varias opciones, tenemos el que descarguemos el video así normalito, del MP4, que sería un video en video. Después tenemos la versión HD y después tenemos la versión de solo sonido. Sé que esta página es solo para MP4, pero también tenemos la versión solo para descargar el sonido del video. Y después no sé qué es esto de More Format, posiblemente sean varios formatos de nuevo. Bueno, como ven ya tenemos el video ya convertido y tenemos acá el video original, ya lo había explicado anteriormente, no me importa. Bueno, les digo cuál les recomiendo más. Les recomiendo más este, el Dodud MP4, ya que sería una versión que no pesaría tanto, porque la versión HD es una versión donde vamos a ver como esto, mire, vamos a hacer una prueba. Es como esta versión de 720p 60 fps y 1080p 60 fps, que serían una versión de HD máxima, más que las normales de 1080 nomás y 720 nomás. Así que yo les recomiendo que descarguen el Dodud de MP4. Y si es un video de música, también podrían descargar la versión MP3, pero para eso tenemos otros links, ¿okay? Tenemos otros links para hacerlo. Después, más adelante, voy a hacer otros videos diciendo cómo descargar videos o cómo descargar una versión de MP3 de un video de YouTube. Bueno, lo que vamos a hacer es a clicar en Download MP4. Esto nos va a aparecer acá abajo. Una cosa, en este momento yo estoy descargando otro video, ¿okay? Estoy descargando un video de huevo podrido que estaba mirando ahora. El video de este de Nexus World, ¿ok? Está muy bueno, les recomiendo la serie que está haciendo Nexus porque es muy requete bueno y ya van 25 capítulos. No creo ser spoiler, pero se llama Reinos Enfrentados, la serie que está haciendo Nexus World, por si las dudas quieren verlo. Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, acá tenemos la página, acá tenemos el video original, ya lo expliqué, no soy tonto. Bueno, soy tonto, un poquito soy subnormal. Y acá tenemos el video. No nos importa ahora mismo el video porque no lo quiero descargar en estos momentos. No es que no tenga ganas, sino que no lo quiero ver. Es solo un ejemplo que estás haciendo. Vamos a poner acá para que no nos moleste esto. Así que vamos acá. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, es todo lo que quería enseñarles nomás, es como entrar a la página, cómo elegir los videos, hice un ejemplo con este video de Si te ríes pierdes del canal de Fargan, muy buen canal por las dudas, visítenlo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, si les gustó dejen un like y si no les gustó no me importa ni un carajo y pueden dale delay igualmente, ¿ok? Nos vemos en la próxima y perdonen por todo el tiempo que no he subido videos estos días, así que chao. Y antes de terminar el video, si están esperando más videos de FIFA 17 de la Liga Argentina, van a tener que esperar unos días porque va a ser un poquito raro, pero yo no estoy grabando estos videos de PS4 con una capturadora. Con una capturada, mejor dicho, sino que estoy grabando de una manera diferente, con un tiempo límite, pero bastante tiempo límite, de 1 hora máximo, tengo para grabar videos de FIFA 17. Así que ya van a tener más videos, pero tengo que esperar, porque uno de los medios de trasladar el video de la PS4 hasta la computadora, tengo que tener un pendrive. Y el pendrive que tenía para pasar estos videos. Lo perdí en estos momentos, ¿ok? Porque hace bastante tiempo que ya me había olvidado de esa serie y no sé, o sea, se me perdió el pendrive y ahora lo mismo, estos días estuve buscándolo pero no pude encontrarlo. Así que si están esperando videos de FIFA 17 de la Liga Argentina, ya voy a subir más videos de esos, pero en estos momentos no sé dónde está el pendrive. Así que cuando vea ese pendrive, vamos a seguir haciendo la serie. Así que no se asusten. Así que muchísimas gracias por el video y nos vemos en la próxima. Adiós.